Cómo introduces el género del horror para los más pequeños de la casa. Sabías que Disney intentó hacer esto con las manos de un maestro. Sor Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del Jeep. Te saluda Jorge. Iniciamos nuestro camino al Halloween y formalmente nuestro segmento de horror, el camino del terror. Con la película Something Wicked This Way Comes de 1983, el género del terror se ha manifestado de distintas maneras. Ya existen comedias de horror, que siempre han existido, y existen cintas animadas como Coraline y Monster House, que se han vuelto parte de las casas de muchas familias. Han servido para que los niños o se rían del terror o que sean introducidos a este género. Conocida en español como La Feria del Mal, esta película es parte de lo que el internet llama Dark Disney, el Disney Oscuro, ese momento en los 80 en el que Disney trató de salirse de su su imagen de personajes adorables y comenzó a producir todo tipo de películas bastante oscuras, más que nada de ciencia ficción y fantasía como el agujero negro, el caldero negro y de hecho intentaron hacer una versión de Beetlejuice antes de la existencia de Beetlejuice, Mr. Buggy. Todas estas cintas fueron fracasos de taquilla enormes para la casa del ratón y como ya sabemos Mickey Mouse hizo lo que siempre hace cada vez que le fracasa una película, la borra de la existencia. esta bu Búsqueda de identidad y fracasos financieros hacen que Disney lance durante los 90 dos divisiones cinematográficas, Touchdown Pictures y Hollywood Pictures, para enfocarse en proyectos más serios, más adultos. La historia de esos dos estudios son materia para otro video, pero por el lado del público... Incluso antes del Internet, Disney nunca ha podido predecir el resultado. Muchas de estas películas se convierten en clásicos de culto para muchas familias. Esa película que tal vez viste en algún momento de cuando tenías 8 años, pero que no recuerdas. Esa película que tal vez solamente tú viste o que nadie en tu círculo de amigos vio. Hay muchas de estas películas que Disney ha tratado de reconsiderar su opinión al respecto en los 90 con el caso de Nightmare Before Christmas, que fue una película que en su momento fue rechazada e ignorada por Disney, pero luego... De del éxito de Tim Burton en su carrera. Ahora, ya que Skellington es parte de los personajes con los que te puedes tomar fotos en Disney. Pero gracias a la magia de YouTube y del internet y de las aguas piratas, hay maneras de encontrar películas que Disney a lo mejor piensa que ya la borraste de tu memoria. Basada en la novela de Ray Bradbury, conocido por ser uno de los escritores de horror y ciencia ficción más icónicos del género. De hecho, se nota que la novela Needful Things de Stephen King tiene bastante. Parecido con Something With This Way Comes, y que el personaje de Ashley de DC Comics tiene bastante en común con el personaje de Mr. Dark de esta película. Disney estaba tan enfocado en obtener un éxito con esta película que no solo consiguieron los derechos de la novela, también consiguieron al propio Bradbury para que escribiera el guión. De hecho, la película inicia con el gigantesco nombre de Bradbury antes del título. Esta película tuvo tantos problemas de filmación, refilmación, reedición, debido al tono y que Disney no sabía cómo promocionar esta película. La historia está ambientada en un pasado perfecto de Estados Unidos en el tranquilo pueblo de Greentown, Illinois, y nos presenta a dos niños que siempre están metidos en constante travesuras Will Holloway y Jim Nightshade ambos han sido amigos desde que nacieron el 31 de octubre Jim vive con su madre mientras que Will vive con su madre y su padre Charles quien trabaja como el bibliotecario del pueblo y está bastante viejo para tener un hijo de la edad de Will esto no es un chiste esto no es un comentario es un punto importante de la trama mientras conocemos a los habitantes de Greentown cada uno con algún tipo de imperfección y deseo reprimido llega una feria dirigida por el enigmático Mr. Dark interpretado magistralmente por Jonathan Price esta feria no solo ofrece algo nuevo para los niños pero también para los habitantes del pueblo quienes comienzan a ir y poco a poco van desapareciendo mientras la feria está introduciendo nuevos personajes nuevas atracciones los niños descubren los secretos de Mr. Dark y él los va persiguiendo para eliminarlos y el único adulto con suficiente carisma e imaginación para creerle a los niños es el anciano padre de Will esta es una de esas historias que juega con tus expectativas mientras que en tu mente quieres saber qué más se esconde Dark, o qué otras cosas raras están pasando. Uno pensaría que los niños serían los héroes similar a Harry Potter, pero en realidad es Charles quien salva el día. La edad es un número y realmente lo que importa es la suma de tus experiencias y los sentimientos que te causan esas experiencias. Sin ser muy gráfico, muchas cosas son bastante subjetivas, otras no tanto. Pero me atrevería a decir que tiene bastante atmósfera. Me atrevería a decir que es una cinta perfecta para introducir no solo a niños al género del terror, sino a adultos que han estado tratando de entrar en este género o que no saben con qué película entrar. Esta es una película perfecta para eso se siente atemporal e incluso si quieres marcar el paso del tiempo subconscientemente te recuerda aquella época en la que no existían celulares ni tablets y al mismo tiempo tiene un bonito mensaje una cinta muy bien hecha muy bien lograda es una lástima que Disney la tenga en su lista de películas que quiere que el público olvide gracias por acompañarnos en este viaje de la ruta del Geek. nos vemos la próxima dale like y subscribe.